Hola, hola amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido por calles y barrios de Caibarín. Hoy es sábado 2 de septiembre. Me han dicho que hay carnavales por el malecón de Caibarín, así que voy a darme una vuelta por allá. Como siempre digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Ya Jiménez con Alonso por acá. Bueno, ya a partir de la esquina con Padre Varela Alonso, veo ya carpa y kioscos armados. Alonso y Falero por acá. Vamos a comenzar por acá, por Padre Varela y Alonso, esta parte caminando. Hay música ahí, hay que estar ahora buscando los momentos de la música. Bueno, ya por acá voy llegando a la esquina con Calle Cuba, Alonso con Cuba. Ya estoy Cuba con Alonso. Sigo por Alonso acá, que siempre fue una de las calles de movimiento en los carnavales de Caibarín, en Parranda, porque siempre era calle Alonso, Justa completa, toda esta parte aquí de la esquinita de Justa y Malecón. Alonso y Justa, era el antiguo Malecón, todo esto lleno acá. Realmente si ven que hago un corte rápido es porque hay música y ya lo he explicado muchas veces. Y bueno, casi todos estos timbirichi y estos kioscos tienen música, así que voy a tratar de salvar lo que más pueda acá para que, que puedan ver. Acá ya llegando a la esquina con Justa, acá lo que era el antiguo malecón de Caibarín, esquina de Justa con Alonso. Toda esta parte acá, toda esta explanada que siempre se armaron kioscos acá en los carnavales. Esto es Justa, Justa en sentido acá, voy caminando a la esquina con Parrado. Y por acá mismo voy a regresar buscando el actual malecón para ponerle ahí parte del malecón. Hasta donde estén los kioscos, hasta donde estén los timbirichi. Aquí hay una música súper alta, no sé, cuando revise esta grabación. Voy a regresar por acá otra vez, por Justa, en sentido Alonso, nuevamente por acá. El Feli. Ahí tenemos un personaje, Caibarín, miren eso. El Feli, ya de reparto Pilar. Vamos a ver cómo queda esto, vamos a ver cómo queda esto con la música, mi gente. Es lo que puedo hacer. Mente acá a la esquina de Alonso con Justa. Por acá, está la música ahí en la plataforma. Ya vamos en sentido por acá a los finales de Justa, buscando para la avenida del malecón actual de Caibarín, para compartirle el ambiente por acá. Los carnavales de Caibarín, que fueron de los mejores en Cuba, grandes y mencionados en Cuba. Ya acá estoy por el malecón ya. Bueno, voy a hacer un paneo por acá, por el malecón, esta zona que es donde está la mayor concentración de timbirichi, de carpa. Aquí estoy enfocando malecón desde los finales de Justa para allá, para Alonso, y estoy hablando como un papagayo porque si no me interfiere más la música. Así le voy brindando la información.
es que hay música por donde quiera. Diferentes equipos de audio por acá armado, imagínense ustedes. Sí, porque ocurre que a veces subo algo con música y me lo penalizan y entonces tengo que quitarlo. Y es una dificultad. Vamos a ver qué más hay para acá, por el malecón, en sentido ahora a la esquina con Cuba. Esquina con Cuba acá. Es la próxima que viene ahora. Ahí dejé atrás la esquina con Cuba. Por acá voy en sentido por el malecón a los comienzos de Cuarta Avenida 23. Compartiéndole todo lo que pueda por acá. Por el malecón. Por los carnavales de Caibarín. Que dice que empezaron ayer por la noche. Pero bueno, debe ser el día más fuerte, como son últimamente los carnavales, el sábado. Porque antes eran 5 o 6 días de carnavales y todos eran fuertes porque era un ambiente y un movimiento grande. Por acá estoy cerca de la Calpa, dejando atrás la esquina con los comienzos de Cuarta. Para acá hay menos música. Menos mal, porque así firma uno tramos un poco más seguido, si no tengo que estar ya haciendo corte. Esta es una de las carpas del malecón, la única que estaba funcionando ahora, porque tenía dos, una está en reparaciones hace años. Ponerle esta parte por acá. Carpa del malecón. Acá en el terreno que hay acá entre el malecón, una prolongación. Bueno, por aquí tenemos a Gilbertico, a Gilbert. Gilbert, di algo ahí para los caballeros ausentes. Toda la gente que te conoce y eso, tira un saludo. Bueno, saludo para la gente allá. Pásenla bien. Aquí nosotros estamos más o menos ahí disfrutando de un pequeño carnavalito que hay aquí. Bueno, saludos. Un mini carnaval. Los quiero. Dale, mi hermano, cuídate, que la pase bien. Bueno. No gastes mucho. No, gastar no se puede. Porque este tramo lo tienen cerrado para que monten los niños, los equipos estos, carritos eléctricos estos. Por acá poniéndole esta parte de este terreno que está entre el malecón. Para que más o menos se ubiquen la gente que hay, ven que ya muchos años fuera acá, para allá a la esquina de Cuarta, compadre Varela. Poniendo la carpa por acá, desde este otro ángulo. Mandándole un saludo a Diego y a Dorito, que me tenían loco por ver qué es lo que había de carnaval, para que puedan verlo ahí. Y a la familia, y a Kelín, y bueno, a todos mis seguidores y a todos mis amigos en general de Caibarín, Caibarense ausente. Ya yo creo que en esta esquina acá de Malecón, con los comienzos de 25 de Quinta, que es para allá, para donde estoy enfocando, ya creo que culmina esta parte de los carnavales acá. Voy a dar una vueltecita por acá, por donde están los equipos, para ponerle esta parte de aquí. Hace unos añitos atrás que este pedacito aquí de Padre Varela, de acá, de Cuarta, buscando para allá, para Alonso, también armaban equipo.
acá hay lonas de saltar, como le llaman los muchachos acá. No sé cómo le dirán en otra parte. Ahí haciendo tatuajes pintados. Encuentro personas de Puerto Arturo acá. Dime, ¿a quién vas a saludar? Saludos para todo el que me vea. Mariano, dime. Maiga, muchos saludos. Saludo. Trae las niñas para acá, para que compren la papeleta aquí. ¿Tú me vas a prestar el dinero? No, yo te lo presto. Cuando vea mi amiga, venga. Está bien, cuídense, pásala bien, veo. Bueno, mi gente, acá en sentido a la esquina con Quinta. Ya acá termina por esta parte el carnaval. La zona delimitada como carnaval en estos carnavales. Hoy sábado 2 de agosto en la tarde. Siempre les pido al final que compartan. Ahí tenemos a Papillo. Ahí tenemos a Papillo. Papillo, una gente muy trabajadora, ya lo he puesto en varios momentos. Y también un fuerte parrandero de Caibarín, de la Conga. Y Papillo dice que va a tirar un saludo a la gente de Caibarín. Bueno, parrandero soy hasta que me muera, y día que me muera, que haga con una conga con metro. Para amigos míos que están aquí en Caibarín y fuera de otros países del mundo entero, usted que me conozca, felicidades para ellos. Que aquí hay un amigo, hermano, parrandero hasta que me muera. Gracias, mi hermano. Cuídate y pásalo bien. Dale, igualmente. La cámara acá, desde donde termina esta zona de carnaval acá, por Malecón y la esquina con 25 con Quinta, en sus comienzos, buscando para allá, para los comienzos de Cuarta, para los finales de Cuba, para Justa, en el sentido que estoy enfocando. Bueno, allá ven Cayo Conuco en el fondo. Me encuentro con otro amigo conocido también por el canal, el Chicho. Dime, Chicho, ¿estás gozando o no estás gozando? No, estamos bien aquí en los carnavales, aquí, tú sabes cómo es esto aquí, más o menos ahí, pero bueno, estamos en los carnavales aquí en la jugada. ¿Y los precios? No, candela, ¿sí? Ya tú sabes, mi hermano. ¿Sí? Oye, vas a saludar a la gente de Caibarín. Dale, vamos a saludar a la gente de Caibarín que están allá en la jugada y que todos lo pasen bien. Y estamos aquí, tú sabes cómo es. Ahí está mi hermano. A tomar una cervecita ahora ahí en el malecón ahí, que está cara, pero bueno, estamos ahí. Aunque sea una para mojarte los labios, ¿no? Claro, fuego. Malecón para allá buscando para Punta Brava. Para allá en sentido Afalero, con Lídice, Playa. Punta Brava, barrio de Caibarín, en ese sentido. Y bueno, sí, mi gente, así me voy despidiendo, siempre esperando que den like, que compartan, que comenten, que se suscriban al canal para que me ayuden mucho más a crecer. Y como les digo, al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo.